el dolor que sintió Santa Fe Clan tras el deceso de su casi hermano Lefty. Si bien el deceso de Lefty SM fue un suceso que a varios de nosotros nos impresionó y nos dejó con un sentimiento de tristeza, pues a sus seres queridos más cercanos fue a quienes más les dolió, pues ellos, además de compartir su música, compartieron inolvidables momentos juntos, ya fueran amigos o familiares, y ahora que se ha ido, únicamente en su mente reposarán todos aquellos buenos recuerdos que tenían de él. Claro, también habrá malos, pero sin dudas los buenos son mayores. Asimismo, nosotros queremos mencionar algo que ya hemos tocado en otros videos, el cómo Santa Fe y él tal parece ser que eran unos amigos inseparables, amistad que iba más allá de lo laboral, por lo que compartieron varias risas en varios momentos, que los llevó a mantener una relación de unidad que de alguna manera los hizo ser como hermanos. Así es, no de sangre, pero sí del alma. Ambos compartían su gusto por la música y ambos se ganaron el respeto el uno del otro. Eran como una familia. Por ello es que, según contó Santa Fe, tras haber recibido la llamada telefónica que le informaba que Lefty estaba muy grave en el hospital, él corrió de inmediato al sitio para comprobar lo que sucedía. Y no es que creyera al 100% que la información que le dieron era falsa, sino que se mostró incrédulo ante dicha noticia. No era capaz de asimilar que su casi hermano estuviera luchando por su vida. Quería creer que de alguna manera era un error, que estaría bien. No obstante, la realidad supera a la ficción. Y pocas horas después, Lefty falleció, noticia que a Ángel Quesada lo invadió de gran tristeza. Sintió un terrible dolor que, según sus palabras, le pegó machín. Es difícil que te den una noticia así. Sintió feo, como esas veces que te dan un golpe en el estómago, pero más fuerte. De alguna manera no entendía bien lo que pasaba, pues lo ayudó, lo apoyó, y ahora no creía que esto fuera capaz de suceder. Quería que le dijeran que no, que fue una broma, pero no fue así. Se puso a recordar los buenos momentos que pasaron juntos, y aunque ya no está presente, aún lo lleva en su corazón, cosa que nosotros hemos podido apreciar en algunos conciertos donde cantó en honor al amigo de su alma, y quiere justicia para Lefty, ya que no es justo todo esto que ha pasado tan de repente, y finalmente también esperamos que exista la mencionada justicia. No olvides suscribirte y regalarnos un like.